hola, ¿qué tal amigos de John Silence Radio? Gracias por estar en este nuevo programa, Magazine. Es que tenemos varios programas, fíjense, tenemos el Magazine con, pues, todo lo nuevo sobre el terror y el misterio. Y tenemos Te Cuento Una Película, donde hablamos de películas y series. Y tenemos Magia Diaria, donde hablamos sobre cuestiones de magia y todo eso. Pero hoy vamos a hablar sobre Doctor Sueño, porque el 30 de octubre se cumplen 3 años de esta grandiosa película, por supuesto, dirigida por Mike Flanagan, quien nos ha asombrado mucho después con La Maldición de Hill House, con La Maldición de Bly Manor y con, actualmente, Misa de Medianoche. Y para eso tenemos a mi amigo Héctor, que está aquí. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, John. Buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos aquí a John Silence Radio. Bueno, pues Héctor es mi amigo desde secundaria. Nos conocemos desde el neolítico primario, cuando todavía existían los alosaurios y los estegosaurios. Y bueno, la ventaja de que esté aquí mi amigo Héctor es que él nunca había visto Doctor Sueño. Entonces tenemos una opinión de alguien que ya había visto El Resplandor, obligado por mí, porque tampoco habías visto El Resplandor, ¿verdad? Creo que no, alguna vez lo vi cuando era niño, pero no lo había visto con tanto detenimiento hasta que tú me invitaste a ver la película. Y es que realmente no lo invité, lo obligué, porque ¿cómo es posible que no haya visto El Resplandor? Y bueno, tampoco ha visto La Bruja, ¿verdad? No he visto La Bruja. Y tampoco ha visto Suspiria. Ni Suspiria, ni Avengers, ni todo eso. Pero de todas formas, o sea, no ha visto una sola serie de Mike Flanagan, no has visto La Maldición de Hill House. No, más que nada yo había visto ese tipo de películas, pero por Stanley Kubrick, ¿no? Que es un excelente director. Pero ese es del año del caldo, amigo. Ya ahorita ahorita se está posicionando Mike Flanagan como el rey indiscutible del terror por sus adaptaciones. Y yo quería que tú conocieras su concepto visual y artístico precisamente en Doctor Sueño, porque pues tú ya viste El Resplandor y yo quiero que me digas... vamos a ir poco a poco, pero de buenas a primeras, tu opinión, sin spoilers y poco a poco. Bueno, ya todos lo vimos, pero de todas formas vamos a ir destripando la película. Pero tu primera impresión, ¿de qué creías que trataba cuando empezó? Pues realmente el inicio es un poco complicado porque parecía de esas películas, en un inicio parecía una película de esas de drama. De origen australiano, ¿no? Por la textura de la imagen, por los colores, y la textura de la imagen es muy limpia, los colores muy intensos, esa forma de vestir así como muy casual, ¿no? Visten muy fashion, ¿no? O sea, suéteres bonitos, botas bonitas. Sí, Mike Flanagan se preocupa muchísimo por la estética, tanto en la parte técnica como en los vestuarios. O sea, realmente la película es impecable. Sí, pero sí tiene esos toques norteamericanos. Y en un principio yo sí pensé, dije, es una película así como de drama o sea, ¿te pareció una película dramática? No, en un principio pensé que tenía ese estilo, ¿no? Pero no es así. Realmente me sorprendió que el estilo fue totalmente distinto a la del Resplandor, ¿no? Cuando se trata, pues, como de una secuela, que no creo que sea una secuela, no lo considero que sea una secuela, más que nada parece como el cimiento para esta nueva película, ¿no? Porque el estilo, considero, es totalmente distinto, ¿no? Sí, por supuesto, el estilo visual del Resplandor causó muchas controversias, incluso a Stephen King ni le gustó, porque él quería que se apegara más al libro, pero bueno, Stanley Kubrick hizo una obra maestra, hizo una obra de arte. Y no se podía replicar eso, porque bueno, esta película no mandó a nadie al psiquiátrico, como El Resplandor, que Shelley Duvall, que era la esposa de Jack Nicholson, terminó en el psiquiátrico, porque le exigía tanto a Stanley Kubrick que la volvió loca, o sea... O sea, en la realidad terminó en el psiquiátrico. Sí, tuvo que ir al psiquiatra después del Resplandor. Es que ella tenía que hacer escenas donde entraba en crisis de pánico y no le salían. Entonces, sin previo aviso, cuando estaba preparándose en su camerino, el director... mandaba gente a golpear charolas con para cucharas para alterarla y le gritaban y la volvían loca. Y entonces las escenas donde ella sale loca, realmente está loca. O sea, la llevaron a ese punto. Y luego él repetía y repetía y repetía las escenas porque según no le gustaban, pero lo que quería era desesperar a los actores. Ya. Yeah. Para grabarlos ya con una situación de neurosis total.
y que fuese percibida por los espectadores, que sucedió, ¿no? Así es. Y en esta película, pues Mike Flanagan se ve que no es esa clase de gente malvibrosa que le hace eso a los actores. Incluso los quiere tanto que los ha ido reciclando, o sea, muchas de sus películas y de sus series. Por ejemplo, ahorita yo no me había dado cuenta que en Doctor Sueño, dos de los integrantes del nudo verdadero salen en Misa de Medianoche. No me había percatado en la nueva serie. Pero bueno, ya me dijiste el impacto del concepto visual limpio de Mike Flanagan, pulcro y simétrico, muy bonito, con unos así filtros padrísimos. Y luego la historia, ¿qué te pareció? La historia es muy empoderante, ¿no? Porque en la propia película empodera a la niña, ¿no? A la chica afro. Entonces, eso te da mucha fuerza, te da así como una especie de esperanza, ¿no? Que la película no va a terminar en pura tragedia, ¿no? O sea, te satisface ver que Abra tiene el potencial, el carisma y buenas tablas en los diálogos para enfrentar a quienes son los malos de la película. Sobre todo, esta chica Abra tiene mucho carácter, ¿no? Tiene demasiado carácter, nunca se echa para atrás. Sobre todo cuando tiene a esa mujer que... Rose, que es para mí, que no soy experto en esto, pues es una bruja, ¿no? Es una bruja que no tiene piedad. De tal forma que mató al niño de una forma muy, muy cruel, ¿no? Y a pesar de eso, la niña, esta Abra, tuvo mucho coraje, mucha fuerza, y eso es, esa fuerza la transmite, ¿no? Al menos a mí me transmitió esa fuerza, en donde la puedes trasladar a la realidad. Como que te nutre el espíritu. Exacto, ¿no? Exacto. Ella nunca se echó para atrás, ¿no? Y confió en sí misma. Y eso habla de que es un personaje empoderado por el director, ¿no? Es un personaje que empodera a la, yo creo que incluso a la comunidad afro, a las niñas, a los niños y en general a las chicas, ¿no? Bueno, es que mira, el personaje original se supone que tenía ascendencia italiana. Su abuela se llamaba Conchetta, que yo creo que se pronuncia Conchita, y tenía ascendencia italiana, pero a mí no me cuadra. O sea, a mí me quedó, para mí fue perfecto que Abra Stone totalmente fuera llevada a la pantalla por una niña afroamericana. Como que le quedó perfecto el papel, ¿no? Excelente. Y la verdad es que también la actriz fue muy buena. Así es. No es como que destaque por muchos dramas o muchas cosas así, pero se veía su actuación muy natural. No, y mantuvo una sobriedad que fue la que le dio impulso a esa credibilidad a ese personaje, ¿no? Y por ejemplo, pues también vemos a un Ian McGregor ya con una carrera recorrida en actuación. Muy buena actuación la de Ian McGregor. Y bueno, aparte de como actor, como persona fuera de la actuación, su edad y el papel le quedó muy bien, ¿no? Porque es una persona que ya pasó por el alcoholismo y que está cansada de todas esas visiones, de todos esos demonios que todo el tiempo quiso apagar con el alcohol, ¿no? Entonces fue muy ad hoc tanto su verdadera edad y su cansancio como ser humano, que estuvo excelente en su papel, ¿no? Sí, porque además la lucha de Danny Torrance contra el alcoholismo no inició en él mismo, o sea, inició contra su padre, porque el alcohólico al principio fue Jack Torrance, era violento, a él lo golpeó una vez, en el libro dice, y por eso la mamá tenía miedo, Wendy, que lo volviera a golpear. En El Resplandor se ve que el niño aparece con el suéter roto por el fantasma y Wendy inmediatamente piensa que nuevamente Jack lo había golpeado. Entonces Jack, dentro de su alcoholismo, ya lo había golpeado, era violento con su esposa Wendy, y llega un momento en que no sabe si él se volvió loco por alcohólico o por el hotel, porque antes de que él los persiguiera en la escena final del Resplandor de The Shining, pues en el bar le dan de tomar muchos vasos de whisky, ahí el bartender. Claro, que de igual forma es un bartender imaginario. Bueno, no es imaginario, es un fantasma del hotel. Es que mira, aquí hay algo que no sé si la película lo puede expresar bien. O sea, en sí, el hotel es el que está mal. Toda la gente, todos los fantasmas que están en el hotel, es gente que murió por culpa del hotel.
Y que su alma se quedó como fantasma en el hotel. No es que todos los fantasmas quisieran estar ahí. O sea, el hotel tiene una maldición india. Y que yo creo que fue el Wendigo, porque pues era... El Wendigo es la entidad que maldice los cementerios indios. Y el hotel, supuestamente el libro, fue construido sobre un cementerio indio. Entonces la maldición es de que pues nunca prosperó. Siempre hubo asesinatos, hubo balaceras, persecuciones, muertes, suicidios. Y todos los fantasmas se quedaron en el hotel. Por eso al final de Doctor Sueño a mí me da como tristeza ver que Danny se murió ahí. Bueno, cuando estaba en el cine dije, no, pues ya se va a quedar ahí. Pero bueno, ya luego en la escena final ves que no se quedó ahí, ¿no? Pero también para mí, creo que ha sido suavizada la película porque el libro es más crudo, es más intenso. Es mucho más crudo el libro. Y a la vez es como más imaginario. Pero bueno, ¿tú qué sentiste cuando viste en referencia que estaban apareciendo los personajes del Resplandor? ¿Te hizo sentir añoranza? ¿Te emocionó? ¿Qué sentiste? Es como una enseñanza, incluso en la vida diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que eran sus demonios que lo aterrorizaban, ahora echó mano de ellos. Y eso, y eso a veces es es algo que la gente llega a hacer. Es algo que la gente llega a hacer. Que llega a un punto en que ya no sabe si es ético o no. Simplemente necesita escapar o necesita responder, ¿no? A una situación crítica. Y ya yendo más a la cuestión de emoción, me emocionó mucho ver a las gemelas, ¿no? Esas gemelas son terroríficas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño tenía un triciclo muy parecido a ese, y haberme encontrado con algo así cuando era niño hubiera sido sumamente terrorífico. Demoledor. Cuando, ¿qué de terrorífico tienen dos niñas? Ahí viene la situación curiosa, ¿no? ¿Qué de terrorífico pueden tener así, de principio, dos niñas vestidas igual? Claro, ahí porque se parecen en un lugar en donde se supone que no hay alguien, ¿no? Pero así nada más, tú dices, ¿qué de terrorífico puede tener? Pero curiosamente es terrorífico. No, y además seguramente no recuerdas bien la escena, pero las niñas, cuando aparecen en The Shining, en la película de los 80s, aparecen descuartizadas en flachazos. O sea, por un momento claro, las ves de pie, sí. Y de repente las ves en el piso. Sí. Pero bueno, vámonos a los comerciales y regresamos. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes. Ponte tus audífonos. Apaga la luz. Y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento. El planeta te necesita. Haz el bien. Thank you.
Pues miren, para mí Stephen King sí es el maestro. Bueno, él es el rey del terror y el maestro del terror es Mike Flanagan. Para mí Mike Flanagan no ocasiona tanto miedo. Más bien es la calidad de sus trabajos. Y yo creo que si bien no le llega ni poquito al Resplandor por la obsesión de Stanley Kubrick de estar haciendo las cosas, por lo menos sí fue una secuela digna, una adaptación digna. De por sí el libro siempre estuvo envuelto en controversias. Desde que salió la gente lo criticó mucho a Doctor Sueño, porque era muy fantasioso y se alejaba mucho de la cuestión del alcoholismo. Porque El Resplandor, el libro, casi parece un libro de alcoholismo. Eso a mí no me gustó, ¿sabes? Porque así como mucha gente en el mundo y en el planeta, yo he tenido experiencias también con alcohólicos y no es nada agradable. Entonces estar haciendo referencia a eso, me fastidiaba el libro por eso. Uh-huh. Porque sí, o sea, yo también recuerdo haber sido víctima del alcoholismo en mi familia. Pero fíjate, eso que dices es muy importante, porque ahora en esta película de Doctor Sueño, yo creo que el mismo Stephen King se retrata en esta película Como catarsis y curando al personaje, que yo creo que también significa que él se está curando o buscando curarse del alcoholismo. Una emancipación, pero también un drama, porque el personaje muere. Así es. O sea, es como muchas de sus novelas, donde al final pues parece que los buenos logran salvarse, pero en el fondo no. O sea, en el fondo la historia continúa y alguno que otro logra ver la luz, pero muy pocos lo hacen, porque el alcoholismo es un gran demonio. Entonces, así es, exacto. Es un gran demonio. Entonces ya Torrance luchó con él y luego Denny luchó con él. Y hasta su última media hora de vida, le ofrecieron una botella, le ofrecieron alcohol, con toda esa sensación que él tenía, que lo quería hacer, que quería tomar, y no lo hizo, y con esa frustración dentro, y con ese malestar, y con esa depresión que venía arrastrando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Porque pues él ya se ve estabilizado, pero trabajar en New Hampshire, así tan al norte, en un asilo de viejitos, ayudándolos a bien morir, viviendo solo y yendo todas las tardes alcohólicos anónimos, yo no le veo de verdad una vida alegre. Junto con un gato que ya sabe quién va a morir, ¿no? El gato. Entonces la verdad es que ese gato sí existe, ¿sabes? Se basaron en una historia real de un gato que sí hacía eso en un asilo. O sea, se metía al cuarto de la gente que iba a morir. A mí se me hace un poco deprimente, pero es parte de lo que hace Mike Flanagan. O sea, te mete tanto en la cuestión sentimental y emocional de los personajes que es un poco deprimente. Además, me parece que Mike Flanagan también debió haber tenido un problema con alcoholismo, porque algo que tú no sabes, esa misma escena donde Danny Torrance está con Alcohólicos Anónimos En la junta, uh-huh, se repite en la serie de La Maldición de Hill House con un personaje suyo que también es alcohólico y drogadicto, y en la misma escena en la junta y confesando lo que su padre hacía y lo que él sentía, y después en Misa de Medianoche el personaje nuevamente es alcohólico, el personaje principal, y nuevamente acude a Alcohólicos Anónimos en una misma escena donde está parado en medio diciendo, o sea, esa escena ya la repitió 3 veces Mike Flanagan. O sea que esta película podríamos decir que fue una doble catarsis. Pues también de Mike Flanagan, yo creo, ya me cansó, o sea, Mike Flanagan ya no puede volver a tocar el tema, porque sus fans como yo ya nos dimos cuenta que ya consecutivamente lo hace, ¿no? Pero Doctor Sueño, pues el libro se trataba de eso, entonces tenía que abordarlo. Ya. Pero Misa de Medianoche es una historia de él y lo volvió a abordar. Pues aquí podremos ver si esta película y demás series de Mike Flanagan se sigue repitiendo esta catarsis, ¿no? Seguramente se dejará de repetir cuando si es que logra superarlo, ¿no? ¿Sí? Y también, por ejemplo, en el libro. O a lo mejor ya lo superó. Sí, es obvio que demuestra su cariño y la necesidad de estar en un grupo de ese tipo, tanto uno como el otro. Stephen King, ¿no? Como Flanagan, como Stephen King. Porque pues en el libro incluso cita un proverbio antiguo de Alcohólicos Anónimos y una frase también, ¿no? Que ahorita me gustaría leerla, ¿no? Entonces, de que están marcados por su experiencia alcohólica
y pareciera que estamos haciendo mucho énfasis en el alcoholismo y en Alcohólicos Anónimos, pero yo creo que de no haber sido alcohólicos y de no haber sido Alcohólicos Anónimos, por parte de ambos, esto no existiría. Créemelo. No, pues efectivamente, yo como te había contado, Stephen King había roto la novela de Carrie, que fue su primer novela, la había tirado a la basura en una de sus borracheras, y Tabitha, su esposa, la rescató del cesto de basura y la estuvo distribuyendo hasta que encontró a alguien que quiso producir el libro y que después dio el boom de la película de Carrie y que lanzó y catapultó a Stephen King al estrellato, pero gracias a su esposa, que rescató el libro de la basura, porque King, o sea, el alcohol lo había puesto sobre la lona. Él vivía en un camper. Y bueno, de Mike Flanagan realmente no sé. Y a mí me enfada, ¿sabes? O sea, no me gusta tanto que se aborde el tema tan a profundidad. Pero supongo que era importante para ambos artistas, ¿no? Así es. Mira, de hecho aquí, antes de iniciar los textos principales del libro, aquí dice, mira: hemos alcanzado el punto de inflexión, las medidas parciales de nada sirven, y tal cual lo cita, ¿no? Que se supone que si es un alcohólico anónimo no debería citarlo, está rompiendo con el anonimato, y como dice los lineamientos de Alcohólicos Anónimos, que no se puede reproducir ni parcial ni completamente la literatura de esta agrupación, pero bueno, aquí lo cita. Quizás tuvo algún problema, tuvo problemas en su grupo de Alcohólicos Anónimos, porque cita el libro grande de Alcohólicos Anónimos, lo que acabo de leer, y también dice: si queríamos vivir, debíamos librarnos de la ira. Se trata del dudoso lujo de los hombres y las mujeres corrientes. Y nuevamente cita el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Y aquí está, desde un principio, es, lo vuelvo a repetir, de no haber vivido ellos esta situación, quizás no tendríamos este libro en las manos, ni hubiéramos podido disfrutar de esa película. Y aquí es algo muy interesante porque se conjugaron los, ahora sí que, aunque se escuche feo, se conjugaron los dos alcohólicos, ¿no? Es la obra de dos alcohólicos. Y ellos lo exaltan, yo por eso lo exalto, ¿no? Es que mira, en el fondo el alcoholismo es una enfermedad. Y por muy terrible que sea, ellos siguen siendo personas. Claro. Y ellos admiten que cuando están bajo el influjo de esa sustancia, pues se hacen monstruos, ¿no? Y luchan contra ese monstruo. Porque Stephen King también alguna vez citó y dijo que los demonios están dentro de uno mismo. Y que a veces salen y te espantan, ¿no? Entonces, bueno, lo entiendo hasta cierto punto, ¿no? O sea, no creo que, por ejemplo, a mí el libro del Resplandor siento que aborda demasiado ese tema. Doctor Sueño casi no, pero al final, como Mike Flanagan, como tú bien lo dices, seguramente también tuvo alguna experiencia, pues se magnificó en Doctor Sueño también. Y bueno, con las increíbles actuaciones de Ian McGregor, o sea, es que él parecía de verdad que era alcohólico. Totalmente. Yo creo que hasta salía crudo en las tomas porque se le veía la cara desencajada, se veía deshidratado, se veía mal. También el ejemplo en el inicio de la película, ¿no? O sea, cometiendo todas estas situaciones, pues, terribles, ¿no? Como haber golpeado al tipo ese en el bar, ¿no? O sea, todas estas situaciones a las que te lleva el alcoholismo, ahí volvemos a que es un retrato de quizás lo que él hizo, ¿no? De que ambos o alguno de ellos hizo eso bajo el, ¿cómo se dice? Los influjos del alcohol. Pero ¿no? Mira, yo conozco pocas personas alcohólicas. Y lo que quiero decirles es, ustedes pueden seguir adelante, ¿no? O sea, pueden salir de esto. Con ayuda, por supuesto, pero mucha gente lo ha logrado. Y por otro lado, pues, invitamos a todos nuestros radioescuchas que no caigan en la trampa. Yo creo que hay personas más susceptibles que otras. Yo he probado rompope, he probado, no sé, cualquier bebida tonta y no me ha pasado nada. Pero dicen que hay gente que a la primera se engancha. No tiene sentido, pero finalmente vuelvo a lo mismo. Quizás no hubiéramos visto esta película. Quizás no hubiéramos tenido en las manos este libro. De no haber existido este demonio que fue para ellos dos su problema con la bebida.
una crisis, ¿no? Así es. Sí, o sea, qué bueno que de las crisis, eso se le llama resiliencia. Y cambiando, bueno, no cambiando un poco de tema, pero, por ejemplo, en el caso de It, ¿no? En esa, tú me habías comentado que se trataba de una serie que después se convirtió en película. Bueno, fue un libro que primeramente adaptaron a una serie. Pero bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso. Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme. Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Contribuye para la preservación de nuestro planeta. Nuestro planeta. Cuida la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Apaga la luz. Cambia los focos tradicionales por focos ahorradores. Aprovecha la luz natural del sol para hacer tus actividades. No dejes todo para la noche. Desconecta los aparatos cuando no se estén utilizando. Desconecta. Salvemos la Tierra. Continuamos con Héctor, aquí mi mejor amigo Héctor, que lo quiero mucho. Así es. Y espero que yo también sea tu mejor amigo. Claro, por supuesto. Ah, bueno, eso espero. Y Héctor nos va a hablar sobre It, porque primero fue, es un libro gruesísimo, creo que aquí lo tengo específicamente. Es un libro gruesísimo, que parece un ladrillo, y... tú ibas a hacer referencia a algo de It. Primeramente fue adaptado en miniserie y después hicieron una película, ¿no? Bueno, una película doble. Sí, bueno, nada más, no quiero desviarme del tema de Doctor Sueño, pero en It no sé si de igual forma lo utiliza como una catarsis para desahogarse con este problema del alcoholismo. No, recuerdo haber visto algo que... No sé. Pues mira, sí salen personajes alcohólicos en It. Uh-huh. Como el papá de Henry Bogart. Pero... cada libro de Stephen King tiene demonios distintos. Por ejemplo, yo creo que It... En realidad él está haciendo catarsis al bullying que le hacían. O sea, wow. It se trata de bullying. O sea, los personajes de It son bulleados, son el club de perdedores, son los perseguidos. Es la hija del conserje, el afroamericano, el judío, el comediante, el niño enfermizo y el tartamudo y el gordito. O sea, son los que son perseguidos por la sociedad en los 50s, cuando estaba de moda el rock. Y que todos querían ser unos altaneros copetudos. Y pues obvio, a estos se los super agarraron de bajada. Bueno, faltaban 5 décadas para definir el concepto de bullying. Entonces imagínense, en Estados Unidos, en el norte, se desarrolla en Maine, en Derry. Entonces, pues pobre gente, no nació en un lugar muy equivocado. Y por supuesto el payaso, pues aprovechó de eso, la criatura maligna. Y pues los quería desaparecer, se los quería comer a los relegados. Claro, entonces estamos hablando de dos obras de catarsis.
Pues yo creo que todos los escritores hacen... Yo que escribí mi libro de terror, es una terrible catarsis de lo que yo viví en mi formación académica. Entonces, aunque no quieras, o sea, se te va saliendo, o sea, la escritura y la situación, ¿no? Muy bien. Pero, por ejemplo, Cementerio de Mascotas es muy interesante porque Cementerio de Mascotas es una catarsis obligada de todos. Y es, o lo superas o te enloquece el miedo a la muerte. Cementerio de Mascotas se trata del miedo a la muerte. Entonces, Cementerio de Mascotas es muy difícil. A mí se me hace el libro más terrorífico porque precisamente uno de mis miedos más profundos es el miedo a la muerte, como el de todos los humanos, ¿no? Entonces, mira, me gustaría leer, porque quiero llegar a ese punto, me gustaría leer la definición de arte. Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Estamos hablando de dos obras artísticas. Expresiones artísticas. De dos expresiones artísticas. Bueno, de expresión y de dos obras que pueden ser consideradas como artísticas, ¿no? Por supuesto que es arte. O sea, cualquier libro es arte. Aunque sea un mal libro, ¿no? Pero... Sí, porque es una expresión de una emoción. Aunque ahí radica los juicios estéticos. Tú puedes decir, no, pues por supuesto que es una obra de arte porque enfoca este tema, lo desarrolla en este otro, tiene una capacidad de escritura muy hermosa. O sea, ahí ya entra tu juicio estético. Pero hay gente que anda leyendo libros de, no sé, de lo más chafa que puedas. El Francesco, por ejemplo. Y... O los de Volando sobre el Pantano, La Fuerza de Chesit, y no dejan de ser arte, pero bueno, de una calidad que es pues es dudosa, ¿no? Porque no porque yo quiera, sino porque hay un juicio estético sobre ella, o sea, hay parámetros dentro de la literatura. Y para que sea arte también. Y para... Es arte siempre, pero hay parámetros. O sea, si yo cuelgo una chancla de mi balcón, es arte. Si yo digo que es una obra de arte, pero hay parámetros de belleza, ¿no? O sea, yo prefiero colgar una planta que una chancla, ¿no? Claro. Pero habrá gente que quiera colgar otra cosa. O como algún artista que una vez agarró un perrito callejero y lo metió en una galería de arte y lo dejó morir. Terrible, de hambre. Terrible, terrible. O sea, yo creo que el arte se termina cuando tú haces daño. Así es. Por supuesto, o sea, no puedes violentar los derechos de ningún ser vivo con arte, ni con nada. No hay pretexto para eso. Sí, sí, recuerdo esa situación. No hay pretexto para eso. No hay arte en eso, ¿no? Eso no es arte. Pues mira, volviendo a la película de Doctor Sueño, me parece, realmente me pareció muy ad hoc, ¿no? Porque salen seres, tanto los malos, ¿cómo se llama la bruja esta? Rose la Chistera, y su grupito se llama El Nudo Verdadero. Realmente son terribles, no sé por qué no tienen más eco en el mundo del terror y el misterio. O sea, es una bandita de canijos. Sí, y aparte son tienen esta parte... de seres fantásticos, ¿no? Paranormales, fantásticos, que pueden salir de su cuerpo y tener una especie de viaje astral, y aparte está así como aterrizado en la modernidad, porque como con una especie de GPS desde fuera de la atmósfera identifica dónde está la chica, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Abra. Pero Abra. Algo muy padre de ellos es de que también emplean la sutileza de lo que muchas personas creemos nosotros, que es la intuición. Así es. Porque tú dices, bueno, yo también tengo esos poderes. O sea, no desarrollar, no como ellas, ¿no? Que casi con la mente se lanzan. No, sino de que puedes intuir algo, ¿no? Así te ha sucedido, que has adivinado algo, que has pensado que algo va a ocurrir, que sabes dónde está alguien, o que buscas a alguien y esa persona te dice, ay, estaba pensando en ti, ¿no? Pues justamente se encuentra la escena en donde Abra va caminando por una especie de carretera de brecha pequeña, y en eso aparece Rose, y Abra tiene tanta seguridad en sí misma y su intuición es tan buena que no le causó ningún miedo, y sabía que era una especie de holograma, ¿no? Uh-huh. Y con toda tranquilidad, incluso de manera burlona, la atraviesa, ¿no? Y esas escenas para mí son muy poderosas, porque creo que en muchas ocasiones debemos hacerle caso a nuestra intuición
y actuar con determinación, como lo hizo ella en ese momento, ¿no? Sí. Y en muchos momentos, en todo momento. Muchas veces las personas que luchan porque sus derechos sean respetados se sienten culpables, pero no, por supuesto que no, porque es parte de los malos. O sea, ¿quién iba a sospechar que Rose le hacía eso a los niños? Tú la ves en la calle, en el supermercado, jamás piensas. Claro, y menos alguien que se pone a practicar una especie de meditación, como, ¿no? Yoga, como hippie. Y que visten como hippie. Incluso su forma de hablar. Su camper parece una carroza gitana, ¿no? Uh-huh. Así con esos adornos. Entre gitana con hippie, ¿no? De alguien que busca espiritualidad, pero es una malvada, ¿no? Y en este caso andaban buscando almas jóvenes. En un camper. Sí parecía como una alusión a los gitanos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero además, si te das cuenta, también es una cuestión de neopaganismo. O sea, todo lo que ella hacía era una cuestión ecléctica. O sea, hacía cosas como de magia del caos, pero a la vez hacía cosas como de budismo, como desdoblamiento de espíritu. Y era como una cuestión ecléctica de todo lo que ella fue aprendiendo, que al final le fue dando nombre porque ella ya traía esa virtud, pero para desarrollarlo necesitó como seguir ciertos caminos, ¿no? Por ejemplo, ahí te muestran cómo a Dan le cuesta trabajo hacer un viaje astral. Claro. Porque él no eso no lo hacía. Sí, no desarrolló esas habilidades porque estaban basadas o se tenían que basar dentro de la maldad. Y no las desarrolló, o sea, tenía la habilidad, tenía el resplandor, pero no lo desarrolló, ¿no? ¿Por qué? Porque le temía. Porque le salían los fantasmas y lo hacía. Así es, tanto que lo tuvo que reprimir otra vez volviendo con su alcoholismo. Y esta chica, Abra, ella, incluso aún cuando en el final de la película le dijo, tienes que... ¿Cómo le dijo? Que no te avergüences. Tienes que resplandecer, ¿no? Tienes que como aprovechar, desarrollar tu resplandor. Ella desde un principio ya lo tenía desarrollado. A tal grado que siendo tan pequeña, incluso era más poderosa que Dan. Que Dan, ¿no? Ella fue en la que logró la comunicación con él. Ella lo encontró primero, ¿no? Y él se asustó. Y de alguna forma fluyó un poco respondiéndole, escribiendo en la pared. Pero ella era una niña que jamás se retractó ni se asustó. Bueno, quizás sí se asustó, ¿no? Pero enfrentó la situación, incluso la ocultó de sus padres, ¿no? Claro. Y eso nos habla también de la determinación. Muy inteligente, ¿no? Sí, de la determinación, de no dejar de ser lo que somos. Y muy moderno, porque también un personaje así no hubiera podido subsistir en otra década. Así es. O sea, no. Hay personajes parecidos como la novicia rebelde, ¿no? Que estaba dentro de un lugar donde tenía que seguir ciertas normas, pero no lo hacía porque era una rebelde. Pero bueno, Abra era más que eso, porque sabía que estaba en riesgo su vida. Incluso la madurez con la que tomó la muerte de su padre, ¿no? O sea, no se podía caer, o sea, estaban en la pelea. Y volviendo a la determinación, estaba hablando con su mamá y dejó caer el teléfono en la carretera. Porque ella estaba no importó lo que le costara, incluso emocionalmente con su madre, ella siguió adelante, ¿no? Ella siguió adelante, o sea, ahí podremos traspolar esa actitud de decir no a cuando las personas nos juzgan, ¿no? Hay que ir al objetivo, hay que ser determinantes, porque como dicen volviendo otra vez, en los grupos primero es lo primero, ¿no? Y ella iba sobre algo que le estaba afectando en lo personal y dejó todo atrás. Y determinadamente fue y acabó con ese problema, acabó con sus demonios. Bueno, ni eran de ella, Ni eran de ella, sí. Pero porque ella era muy joven como para tener ese problema, ¿no? Sí. Pero sí creo que todos los humanos debemos tener la capacidad de perseguir nuestra libertad y de imponer el respeto a nuestros derechos primordiales. Así es. Todos debemos de, aunque eso cueste una batalla, porque pues muchos nos arrollan y muchos hemos sido arrollados muchas veces. Así es. Yo incluso me hacían bullying. Tú lo llegaste a ver en la secundaria y no lo pude enfrentar en el momento, ¿no? Pero se fue como juntando hasta que me volví muy corajudo y muy peleonero porque
que me juntó toda la debilidad que un día dije, no puede ser, y entonces desperté. Y efectivamente, a Abra, ella recibía bullying. Sí, ella era la loca, ¿no? Así es, y su intuición, en la realidad sí habláramos de intuición, porque pues no, hasta el momento no conozco a alguien que pueda escuchar lo que piensan los demás, pero con ese don que ella tenía, era mucho más claro la aversión que tenían hacia ella, ¿no? Sí, porque seguro alguien, como ella era tan expresiva y tan extrovertida, a alguien le ha de haber dicho su pensamiento y esa persona se asustó, ¿no? Así es. Pero al final se dan cuenta cómo es una novela muy compleja, muy interesante, y yo quiero que me digas ya para concluir este programa, pero bueno, antes de concluir, quiero irme a unos comerciales, pero quiero decirles, por favor, suscríbanse al canal, recomiéndenos y escuchen programas anteriores, porque hay muchas cosas interesantes que luego se nos olvidan. Por ejemplo, a mí se me ha olvidado algunos programas y los escucho y digo, wow, estuvo súper interesante, ¿no? Pero vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Es la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda, no salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. En el mundo se venden 1,000,000 de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1,000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, ¡recicla! ¡Recicla! Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. Y bueno, estamos aquí ya para cerrar el programa y quiero que me digas, a mí me interesa tu percepción de Rose, porque tanto Rose como los demás integrantes del Nudo Verdadero para mí son muy enigmáticos y son criaturas muy malévolas, pero que no son muy reconocidos y que no lo van a hacer por el mundo del terror, por las grandes masas, no recuerdan quiénes son el Nudo Verdadero, por ejemplo, pero para mí son personas muy terribles o entidades muy terribles. Y su diseño se me hizo muy interesante. Pero yo quiero que me digas, ¿cuál fue tu impresión al darte cuenta que ellos eran los malos? Pues sí, ellos son una representación fiel de lo que es el egoísmo. Porque ellos buscaban su sobrevivencia a costa de la vida de niños, ¿no? Porque era el... los niños son los que más poder les dotaban, ¿no? De los más, niños con de resplandor. Más fuerza. Los niños con resplandor, claro. Entonces, yo creo que es una representación del egoísmo que podemos vivir en cualquier
momento, en cualquier ámbito, con cualquier persona. Y no cabe duda que esta película es una enseñanza de determinación, de luchar contra el egoísmo, ¿no? Porque Abra luchó contra el egoísmo. Y Abra era una persona que utilizó esa fuerza, ese poder que tenía para bien, ¿no? A tal grado que pues en la película se tiene esta revelación de que el niño está siendo asesinado y ella no se queda quieta, no se queda de brazos cruzados, sino sale y entra a la acción utilizando su fuerza, utilizando su poder. Y estas personas malas, tal cual tú lo dijiste, son malas, incluso como personajes no van a trascender, no trascienden, ¿no? Y Abra está trascendiendo por todo lo que está detrás de ella, ¿no? Bueno, Rebecca Ferguson, a mí sí me gustó su interpretación de Rose. Es muy mala. No puedes encontrarle bondad a esa mujer. No, bueno, pero como actriz. Ah. O sea, la interpretación de Rose, o sea. Sí. O sea, ya para que te cause ese sentimiento de vieja loca. Sí, o sea, no tiene salvación. O sea, ni siquiera, no es como, por ejemplo, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, ¿no? No es como Maléfica, ¿no? Que era muy mala, pero tenía un porqué de ser tan mala, pero ya después cambia. No, yo creo que la escena, esa escena fue muy determinante, en donde los empiezan a asesinar con unos rifles. O sea, de verdad es la escena que creo yo había querido ver en toda mi vida. O sea, donde realmente de manera, yo sé que repito mucho la palabra, de manera determinante fueron y acabaron con ellos. O sea, tan fácil como eso. Cuando en otras películas, ya hubiera llegado, no sé, otro personaje y les bueno, hubiera... pero es que también no fue tan fácil, porque Colmillo de Serpiente se echó al amigo de Dan. Ah, claro, sí hubo un costo, pero finalmente fueron. Y también y con Papá todo el Cuervo se echó al papá de Abra. Sí, pero a lo que voy es que no le dieron vueltas al asunto y para hacer una escena como de más acción, de más suspenso. No, fueron y les di y los acabaron, los asesinaron, y sí costó, ¿no? Como dijo el que iba conduciendo la camioneta, ¿cómo se llama? El amigo de Dan. Ah, no, Papá Cuervo. Papá Cuervo, ¿no? Que dijo, murieron de los tuyos, pero también murieron la mayoría de los míos, ¿no? Entonces, sí costó, pero hubo una decisión ahí, hubo una determinación de ya acabar con eso, y no vulgarizó la película como una película de... No terminó convirtiéndose en una película de acción en donde alguno de ellos herido se paró y le quitó el rifle y se agarraron a golpes y luego llegó alguien y medio lo rescató. No, o sea, fue dentro de esta fantasía, que es la película, dentro de esta ficción, hubo una realidad determinante satisfactoria. Una respuesta contra los malos. Así es, fuerte, así, ¿no? Así, real y muy satisfactoria. O sea, no es la clásica película, no fue de acción, sí fue un momento de acción, pero la intención no era darle acción, sino ejecutar algo. Ejecutar la escena como la había pensado el director, ¿no? Y mantener la línea de la actitud, de la determinación ante esa maldad, ante ese egoísmo. Y hay una parte climática, porque al final, aunque Abra sea muy poderosa, es muy joven y no se compara contra Rose. O sea, Rose se le hubiera ocurrido mil cosas. Aunque Abra muchas veces le dio cachetadón con guante blanco, o sea. Pero ahí podemos ver que Abra desarrolló sus habilidades durante todo el tiempo, aunque sea en su corta edad. Y la otra chica simplemente se dedicó a ser malvada, siempre, ¿no? Siempre utilizó el camino más fácil, que era la maldad, y no la vi muy desarrollada. O sea, pudo haberse desarrollado. Es que también Rose pensaba que ella era lo máximo. O sea, nunca se habían encontrado con algo como Abra. Otro mensaje de la película. O sea, no puedes decir que eres el mejor si nunca te has comparado con alguien más, ¿no? A tal grado que la niña la superó. Abra la superó.
Sí, ¿no? Desde que la conoció dijo esta. Incluso le sugirieron que la hicieran parte del nudo verdadero y Rose se negó rotundamente porque sabía que la iba a quitar de su puesto. Que era su competencia. Sí, y bueno, muchas veces ocurre, ¿no? En la vida real. Así es. Pero también la situación con Rose es de que Rose, con todo y eso, era más fuerte que todas ellas por su vejez, por su astucia. Y aquí viene la segunda parte climática, donde, bueno, al final sí logran llevarse a Abra, la rescatan, pero Rose sigue y no habrá forma de detenerla. O sea, esa parte también llega una desolación que dices, pues ni modo, o sea, hay que ver cómo la enfrentamos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el Overlook, el hotel? O sea, ¿quién hubiera enfrentado a Rose? ¿De qué forma? ¿Qué hubieran hecho? O sea, Abra se hubiera ido del otro lado del mundo y Rose la hubiera seguido. Pero ahí volvemos a lo mismo. Abra siempre fue más hábil, a tal grado que tuvo contacto con este Dan, y Rose no conocía el hotel. No, que si lo hubiera conocido ni se no mete. No era tan malvada. O quizás era una malvada, pero no era. Siempre era muy orgullosa. Era muy orgullosa. O sea, por supuesto que se paró frente al hotel y percibió toda la maldad del hotel. Pero no lo conocía. No lo conocía, pero se metió valiéndole. O sea, creyéndose capaz de soportarlo. Incluso pareciera que no eran como parte de la película. Ahí fue como una transición entre los momentos del resplandor y esta nueva película que tiene ficción. Es que, ¿no?, pareciese que el resplandor se la comió. O sea, no hablando del hotel. Exacto. Ni de los personajes. O sea, parece que el concepto del resplandor fue quien la engulló. Y ella estaba desprevenida con todo y que golpeó a Dan con el hacha, con todo. O sea, de verdad le cayó encima el resplandor. O sea, el Shining, el hotel le cayó encima. Podremos decir que Abra, a su corta edad, sí leyó el resplandor. Y Rose fue una invitada a esta historia. Y le pusieron enfrente el resplandor y sucumbió al resplandor. No lo pudo soportar. No lo pudo soportar, ¿no? Y Dan tampoco lo hubiera hecho si no es que hubiera aparecido su madre. Porque fíjate, aquí es otra cosa importante. No sé si tú lo viste, Dan sabía que iba a sucumbir también. Y él desde el momento llega y prende la caldera. O sea, la caldera ya iba a explotar en determinadas horas. Y él lo primero que hizo fue ir a prender la caldera. Porque él sabía que iba a llegar a un punto de no retorno. Porque sabía el superpoder que tiene ese lugar. Lo que a mí se me hizo muy fuera de lugar es que hayan metido a Abra. O sea, porque Abra se libró. O sea, ¿por qué el hotel no se fue contra Abra? Eso es algo muy interesante, ¿no? Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué el hotel no se fue contra Abra? Porque la que más brillaba ahí era Abra. Sí. Pero es que al momento de que Dan abrió las cajas, estaba Rose. O sea, casi los fantasmas le saltaron a Rose porque era la primerita que ahí estaba. Que si hubiera estado Abra, a lo mejor también se le echan. Y después invadieron a Dan, a Dan Torrance. Como que se le metieron todos los fantasmas, lo endemoniaron. Y de la misma forma que su papá lo persiguió a él, él persiguió a Abra. Aunque esa parte creo que le faltó un poquito más de feeling, ¿no? Porque, bueno, es que no puedes comparar a Jack Nicholson. Jack Nicholson era un verdadero loco en esa escena. Sí. Y por más que le hizo Ian McGregor, no logró esa sensación de locura que tenía Jack Nicholson en la escena. No, fue más bien una escena de suspenso y terror. Y Jack Nicholson sí manejó la locura total, porque hasta como actor, como persona, fuera de la actuación, sus rasgos son psicópatas, ¿no? O sea, no es que Jack Nicholson se salió, o sea, fue inalcanzable lo que hizo. Nadie lo puede imitar, nadie lo puede volver a hacer, y es parte de la genialidad del resplandor. O sea, Jack Nicholson verdaderamente en una crisis psicótica casi real. O sea, yo no lo puedo creer que haya sido una actuación. Hasta estaba sudando, gritaba, se reía. Cuando iba corriendo en la nieve, realmente era nieve, realmente iba corriendo en la nieve y se escuchaba su garganta así, ¡Dani! O sea, el grito ya cansado que se le estaba cerrando la garganta por el frío. O sea, es que es muy real el resplandor. Y este Danny, pues Danny cuando se volvió como su papá, pues no, o sea, no tenía ninguna de esas características. Nada más su cara se le decía de como de malo y persiguió a Abra, pero pues no tenía todo lo que tenía Jack. Sí, este... ¿Danny?
Danny se veía hasta tierno con el machete, ¿no? Con el machete, con el hacha. Comparado con el. Que déjame te digo que en el libro no es un hacha. En el libro es un bat de croquet. Así yo desconozco esa actividad. No sé si es un bat o no sé si es un palo. Pero es un palo de croquet. ¿Cricket? No sé si es cricket o croquet. ¿Es cricket? Yo creo que es cricket. Pues es parecido al de hockey. Bueno, en el libro es eso. En el libro no, nunca trae un hacha. Otra de la genialidad de Stanley Kubrick. O sea, porque no se hubiera visto lo mismo con un palo que con un hacha. O sea, el hacha es impresionante, ¿no? Sí. Incluso el hacha termina dándole un golpe a al cocinero, a Dick Halloran, que es el que lo mata y después... Bueno, se supone que Dick Halloran no muere ahí, muere después. Pero bueno, me gusta también la aparición de Dick Halloran, ¿no? O sea, se me hace muy interesante esta manera en que rescatan a ese personaje del resplandor y vuelve a aparecer para ayudar a Dan. Y pues a mí me gustó mucho. Lo único que yo vi mal en el cine, y te lo voy a confesar porque tú no lo notaste y no te lo quería decir porque yo quiero mucho esa película, pero cuando se estaba incendiando el hotel, se notaba que solo se estaba incendiando la fachada de un hotel. O sea, porque el fuego inició como en todos los pisos al mismo tiempo. Y así no se hace un incendio. O sea. Pues, quizás era un render, ¿no? El incendio del hotel sí no me gustó. Fue como que dices que esto no es un incendio real, ¿no? O sea, sí, y todas las llamas estaban muy uniformes en cada ventana, ¿no? Ajá. O sea, y así todo, o sea, como si solo fuese una fachada, ¿no? Y yo esperaría de un incendio que se fuese derrumbando una parte, que se fuese incendiando otra, y un montón de humo que no se vio. Y más si se trata de una construcción de madera, ¿no? Ajá. Y, pero sí, esa fue lo que quería llegar, es que ese fue la segunda situación de crisis, ¿no? O sea, ya le dimos al nudo verdadero, pero queda Rose. Y ahora, ¿qué hacemos? Y Danny se sacrificó. O sea, él sabía que iba a perder la vida en el hotel. Él sabía. Por eso fue y prendió las calderas. Sabía que no iba a salir. Porque era el único que sabía lo que estaba ahí. O sea, ni Abra ni Rose sabían. Pues se sacrificó por Abra. Y se sacrificó por ella porque... ¿Cómo se llama? Dick Halloran. Dick. Ajá, el cocinero. Le hizo entender que esa niña podría estar sufriendo los mismos demonios que él, ¿no? Le hizo entender y él lo comprendió y por eso siguió adelante, ¿no? Y Dick le dijo, tú tienes que pagar algo aún. O sea, tienes una afrenta. Yo no sé a qué se refería, pero Dick murió por él. Por salvar a Danny, Dick murió. A lo mejor se refería a él, decía, o sea, tienes que pagar que la gente gente como yo y como tu madre te salvamos. Así es. Y no puedes quedarte de brazos cruzados. O sea, Abra llegó a ti y ahora la tienes que salvar, ¿no? Y también pues ellos no se esperaban que así fuera Rose. O sea, también para ellos fue algo. Bueno, aunque Abra lo sabía, pero Danny pues nunca se imaginó algo así. O sea, también para él fue algo muy choqueante, ¿no? Decir, bueno, ¿estos de dónde salieron? Exactamente. ¿De dónde salieron? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, habría que analizar o encontrar de dónde salieron esos personajes en esta, pues no sé si llamarle secuela o le llamaría secuela fantástica del Resplandor, ¿no? Pero que finalmente para mí hubiera sido aburrido que fuera una secuela como muy parecida, ¿no? O sea, con el mismo estilo del Resplandor, hubiera sido muy aburrida y creo que esta secuela fantástica está muy para los tiempos de ahora, ¿no? Para gente que aprecia el cine. Sí, y se me hace válido que los artistas, así como Stephen King, jueguen con sus historias. Tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho porque en esas historias está su vida. Y si su vida ha cambiado, ¿por qué no cambiar la historia de acuerdo? Si nació el resplandor por su experiencia de vida, ¿por qué no va a tener el derecho de cambiar? De que el Doctor Sueño también esté apegado a su actual realidad, exactamente. Sí, porque en el libro, como te comenté, sale Daenerys Targaryen, que es un personaje de Juego de Tronos. Exactamente. No sale en la película, pues yo creo que por derechos de autor, pero en el libro... Abra toma la imagen de Daenerys. Y bueno, es que Juego de Tronos a todos les voló la cabeza. Entonces, ¿no? Hasta Stephen King le tocó la onda expansiva de Juego de Tronos. Que hasta salió. Bueno, hasta Miguel Bosé tiene un video de Juego de Tronos. Donde él sale sentado en
así en la silla y salen los de Juego de Tronos. Y qué maravilla que alguien de su edad, porque tiene... ¿Cuántos años tiene? 70 y... No, es que tú no has visto... Entre tantas cosas que no has visto Juego de Tronos, ¿verdad? No. No, pero... Juego de Tronos es una serie tan frustrante, pero es tan, pero tan obsesiva. O sea, no puedes dejar de verla. Y es frustrante porque los malos van ganando ventaja todas las malditas temporadas. Y dices, ya, por favor, que los buenos hagan algo, ¿no? Y cuando les toca hacer algo a los buenos, pues no es suficiente. Y es frustrante, pero aquí la tengo toda, ¿eh? Cuando las quieras ver, te las presto todos los Blu-ray, ahí los tengo. Y bueno, pues para finalizar, Héctor, te doy las gracias por estar aquí. Y pues te agradezco también que hayas querido ver esta cinta, porque ustedes no lo saben, pero Héctor siempre me dice, por favor, vamos a ver una película que tú no hayas visto. Pero casi nunca ocurre. Nunca ocurre. Pero es que le hacen falta ver tantas cosas a Héctor. Y eso que yo no me la paso viendo cosas, ¿eh? O sea, ustedes saben que yo no me la paso viendo cosas. Y esta película la vimos porque el 30 de octubre es el tercer aniversario de Doctor Sueño. Y creo que vale la pena seguir hablando de esta cinta porque es Mike Flanagan. Y Mike Flanagan tiene nuevo material. En estos 3 años sacó 3 series de terror increíbles que también le quiero recomendar a Héctor. Porque hay una parte que él me dice mucho. La parte emocional. ¿Viste algo muy emocional acá, no? Totalmente. Y es de terror. Así es. Pues las otras series también son así. Tan así que hasta lloras. Porque pues es una serie. O sea, es mucho más tiempo. Y tienes más chance de encariñarte con los personajes. Entonces, cuando ves lo que les ocurre en esas series, pues sí te pega. Pues es algo con mucho valor. Porque no nada más está hecho para vender. Tiene la experiencia de vida de 2 personas... que quizás su afinidad era, y pareciera que repito, su afinidad era... Su vicio. El vicio, que es su demonio, o era su demonio. Yo considero que sigue siendo su demonio. Porque ¿no? Está muy guardado en su cabezota, ¿no? Así es, ¿no? Y ahí destruyen su demonio, ¿no? Ahí ponen a pelear el deseo de estar recuperados y su realidad... De que es la dependencia del alcohol. Y poder caer nuevamente, ¿no? Así es. Porque pues se nota mucho eso. Sí. Pero bueno, gracias por estar aquí, Héctor. Te agradezco mucho. Ya es tarde, ya tienes que irte a tu casa. Y vamos a ver todavía Suspiria, John. Imagínate, no, dura 3 horas casi. Pero bueno, Suspiria también te explota la cabeza. La próxima vez vamos a ver Suspiria. Pero prométenos que vas a ver por lo menos La Maldición de Hill House. Vamos a ver La Maldición de Hill House. Para que podamos hablar el siguiente programa. Les mando un gran abrazo. Recuerden, comenten, denos like, suscríbanse. Y esto es John Silent Radio, la voz que te acompaña. Hasta pronto. Cambio y fuera. Silence Radio. John Silence Radio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la Ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Sigue escuchándonos.
El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia, denuncia. Pelea de perros, maltrato a mascotas, sacrificios o rituales, muerte, envenenamiento, alimentación incorrecta, golpes y violencia sexual. Si eres testigo de estos crueles actos, denuncia a las autoridades de tu localidad a través de los teléfonos. En México, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, puedes denunciar casos como cacería ilegal, amenazas contra especies en peligro de extinción, animales y plantas, comercio, posesión y exportación ilegal de especies bajo protección especial o veda. Puedes hacer tu denuncia desde cualquier lugar del país por medio de la página de internet de la Profepa o marcando al 01800-776-3372. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 5533-5533 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales, comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800-543-2052, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. 01800-543-2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich, radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes. Ponte tus audífonos. Apaga la luz. Y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados.
sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio, la voz que te acompaña.